La Feria Internacional de Agricultura AgroExpo, que reúne a más de 200.000 visitantes, se ha convertido en el principal punto para demostrar las posibilidades que tiene el sector rural en la fase del postconflicto en Colombia. El presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores, Jorge Bedoya, valoró la importancia del acuerdo de paz que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos firmó en noviembre pasado con las FARC, que está en proceso de su conversión en partido político. Es una gran oportunidad para que se reivindique el campo colombiano, para que las inversiones que nunca se hicieron por culpa de la guerrilla realmente se puedan materializar. Necesitamos vías terciarias, necesitamos acueductos, necesitamos escuelas, necesitamos justicia. Y es el momento que, ya que se movilizaron las FARC y van a entregar sus armas, pues que el Estado pueda llegar a ese campo colombiano que estuvo tan desconectado de las grandes ciudades y por ende de los mercados de consumo. Según la encuesta de opinión empresarial agropecuaria, el 37.9% de los productores consideró que la situación económica es buena. En las perspectivas de 2017, el 69% de los encuestados creen que su situación mejorará con la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.